artista pedrense Daniel Galo, actual ganador del Premio Figari 2017, nos contó sobre sus inicios en las artes visuales y además sobre la obra que se encuentra instalada hasta el 15 de junio en el Centro Cultural Pareja, bajo la curaduría de Gustavo Tavares. Cuando yo era niño, iba a la Escuela Experimental de Las Piedras, que es una escuela que, en aquel momento era verdaderamente experimental y había muchas actividades para realizar. Y una de las actividades que habían en un pabellón que ahora lo han demolido con el tiempo, arriba en un altillo venía una profesora de Montevideo a dar clases de dibujo. Después también fui al taller de Andrés Moscovic acá en Las Piedras. Y ahí me inicié con también dibujo, empezar a pintar al óleo, todas esas cosas que me fueron abriendo un camino, digamos, ¿no? Ya cuando era liceal, que estaba en tercero o cuarto de liceo, empecé a experimentar con la fotografía. Me creé un laboratorio de blanco y negro en el fondo de mi casa. Siempre paralelamente seguía con la pintura, con la serigrafía. Uno de los maestros de fotografía que yo tuve acá en Las Piedras era Julio César Trobo. Le digo, mirá, Julio César, quiero seguir ahondando con la pintura, con algún maestro de Montevideo que vos me recomiendes. Un día salimos, fuimos al taller de Nelson Ramos, que fue mi principal maestro de pintura, ¿no? Un gran maestro de la pintura uruguaya. Mi abuelo, siempre se dedicó, mi padre también, y yo también, nos hemos dedicado a la relojería. Y, por ejemplo, en esa obra que está allí, que es una obra con esferas de relojes, esa obra eran esferas de relojes que mi abuelo había conservado en una cajita, pasaron a mi padre y mi padre me las dio a mí. Y yo las tenía guardadas en mi taller. Y en ese momento se me disparó la idea. Esta obra que se llamó Tiempo, pero no se llamó Tiempo solo por el tiempo real, medido por los relojes, sino el tiempo en todos sus conceptos, como tiempo psicológico, tiempo cronológico. Ahí un poco redondeamos la idea del tiempo y de la muestra con relojes también. Y los relojes son parte del tiempo, pero no son todo, digamos. Sirven para medir el tiempo, pero cuando uno está ansioso por algo y pasan 10 minutos, parece que pasaron 3 o 4 horas de repente. Y eso es un aspecto del tiempo que tiene que ver más con el ser humano, cómo lo interpreta, ¿no? Y ahí fue que nació todo esto de los relojes, las esferas y todo lo relacionado con el tiempo, ¿no? Su recorrido por la fotografía, serigrafía, pintura y escultura, entre otras, marcaron el desarrollo de un estilo y lenguaje propio. En este sentido, le permitieron obtener varias menciones y premios a nivel local e internacional. Yo empecé con espacios geométricos, que ustedes los habrán visto, y pintando espacios geométricos con colores planos. Siempre la característica mía es buscar la perfección en lo que hago, digamos, porque son características de cada uno. La obra, en mi caso, parte de que toda idea que a mí se me ocurre, a veces las ideas, la mente es mucho más rápida que todo lo demás. De repente en un día se te ocurren 10 ideas y no las vas a elaborar en un rato o en un día ni en 10 días. Entonces yo las anoto y entonces voy teniendo una serie de proyectos que después, realizo primero el que más me interese. Los materiales que utilizo puede ser cualquiera. Utilizo metales, madera, pintura, cualquier material que me interese, como máquinas de reloj o esferitas, o todos los materiales que a mí me interesan para las obras, trato de ponerlos. Hice muchas muestras, muestras en todo el país, algún envío también afuera del país, y todo eso me fue llevando a ir haciendo un antecedente, digamos. La mayoría de mis muestras fueron en Montevideo, tanto SUTE Municipal como el Cabildo varias veces, y muchas galerías de Montevideo, Instituto Goethe, Alianza Francesa, muchísimas muestras. Todo eso, a través de los años,
no solo me trajo la posibilidad de crear nuevas obras para nuevas muestras y todo eso, sino que además me fue dando una conexión con el medio de las artes visuales.